Okay, it's 6:05 PM, so we are going to start this meeting. You are here for the Alamo Heights and Riverside Alliance Water and Sewer Improvement Project. This is also a lead service line replacement project. Your project manager is Brenda Oropesa, and your construction inspector is Eustergio Andrade. If you can view the PowerPoint, click on chat, and their contact information is in the chat. The link to the project page on the City of Fort Worth website is also in the chat. And I'm going to turn this over to Brenda Oropesa. Mejores a la infraestructura de agua y drenaje sanitario y líneas de servicio hechas de plomo en Alamo Heights y Riverside Alliance. Favor y anotar sus preguntas en el área de comentarios. Al terminar la presentación, responderemos a estas primero. Luego seguiremos con las preguntas de quienes se encuentran en el teléfono. La presentación está siendo grabada. So during today's agenda, we're going to cover introductions of those involved with the project, a project overview, the project areas being affected, frequently asked questions, as well as our construction timeline. Durante la agenda de hoy, vamos a cubrir las presentaciones de los que están involucrados con el proyecto, una descripción del proyecto, el área del proyecto, preguntas frecuentes y también la programación de la construcción. So your construction project team includes myself, Brenda Oropesa. I am the project manager. My phone number is 817-392-8271. And my email address is brenda.oropesa@fortworthtexas.gov. The construction inspector assigned to this project is Eustergio Andrade. His phone number is 817-392-8306. And his email address is eustergio.andrade@fortworthtexas.gov. Our contractor is Woody Contractors, and our engineering design consultant is Rhonda Vicentiner with Vicentiner Engineering. El equipo del proyecto de diseño incluye a la gerente de proyecto, que soy yo, Brenda Oropesa. Mi número de teléfono es 817-392-8271. Mi correo electrónico es brenda.oropesa@fortworthtexas.gov. El inspector de este proyecto es Eustergio Andrade. Su número de teléfono es 817-392-8306. Y su correo electrónico es eustergio.andrade@fortworthtexas.gov. El contratista es Woody Contractors. Y la consultora de diseño de ingeniería es Rhonda Vicentiner con Vicentiner Engineering. Project overview. This project is in Council Districts 8 and 9. It does encompass two areas, Alamo Heights and Riverside. The existing water and sanitary sewer mains will be replaced, as well as any left service lines are being replaced. Descripción del proyecto. El proyecto se encuentra en los distritos municipales 8 y 9. Los trabajos de construcción afectarán a dos áreas, incluyendo al Alamo Heights y Riverside. Se rehabilitarán las tuberías de agua y drenaje sanitario, incluyendo las líneas de servicio hechas de plomo. Project area. So on the screen, you can see an area of one of the sections we're going to be working on. We have Levin Street from East First Street to Airport Freeway, Colonial Street from East First Street to Airport Freeway, and East First Street from Penland Street to Blevins Street, Noble Avenue from Fairview to Seaman Street, and Seaman Street from Noble Avenue to Airport Freeway. And all these areas will be getting a replacement of water sewer, and we will be redoing the pavement in those areas as well. La área del proyecto. En el mapa que ven en la pantalla, enseña las áreas donde, una de las áreas donde vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando en Blevins Street, the East First Street al Airport Freeway, Colonial Street, the East First Street al Airport Freeway, East First Street, the Blevins Street, a Penland Street, Noble Avenue, the Fairview Street, a Seaman Street, y Seaman Street, the Noble Avenue al Airport Freeway.
¿Y vamos a reemplazar el agua, pavimento y drenaje en todas estas áreas? This is the second area we're going to be working on the map you see on the screen as well. The area, the line in black is the alley where we're going to be working on. So the alley between Valentine Street and Liston Street from Warfield to Clover Lane, and the alley between Alamo Avenue and Valentine Street from DuBois, 670 feet north of DuBois. And that's going to be sanitary sewer replacement on both of those areas. Aquí tenemos el segundo mapa de la segunda área de que vamos a estar trabajando en. Tenemos el callejón entre Valentine Street y Lisbon Street, the Worldfield Street a Clover Lane, y el callejón de Alamo Avenue a Valentine Street, de DuBois a 670 pies al norte de DuBois Street. Why are we doing this project? So Fourth Ward prioritizes water and sewer line replacements based on available data, including the water main break history, leak history, closed circuit TV inspection, the age of the line, the material of the line, and if there are any lead services on that line. Replacing the lead service lines is a priority with this project. ¿Por qué se hace este proyecto? Fourth Ward prioriza el reemplazo de las líneas de agua y drenaje en base de la información disponible que incluye la cantidad de veces que se ha roto o se ha dado fugas, las inspecciones hechas con cámara, la edad de la tubería, el material de la tubería y si hay líneas de servicio hechas de plomo. Reemplazar las líneas de servicio hechas de plomo es una prioridad para nosotros. How does the city determine if a water service line is composed of lead? For over 5 years, Fort Worth Water has been doing inventory on city-owned water service lines and replacing those that test positive. Field operations and their contractors do a scratch test on the pipe to determine if the material is lead. ¿Cómo se determina que una línea es de plomo? Desde hace más de 5 años, la compañía de agua ha inventariado y reemplazado estas líneas municipales de servicio. Para determinar si el material de la tubería es de plomo, las cuidadoras de trabajadores de la compañía realizan lo que se llama la prueba del raspadito. What part is lead? The city side of the line starts at the main, which is typically 17.5 feet on either side of the street and goes to the customer's meter. The meter is typically located right here. The customer side of the service line goes from the meter to the house and includes all the plumbing inside the house. So from the meter to the house and everything inside. ¿Qué parte es plomo? La parte de la línea de servicio municipal comienza en la tubería que se encuentra en la calle y entra al medidor del usuario. La parte de la línea de servicio del usuario va desde el medidor, que sería aquí, normalmente, y incluye a toda la plomería dentro del hogar. Do you replace the water line up to my house? We replace the city-owned service line, the water meter and meter box, as well as make any necessary repairs to the street. If you are directly impacted by the replacement of the city-owned lead service lines, you would have received a letter in late March of this year, letting you know that your side of the water line is copper, galvanized steel, PVC, or PEX. ¿Se reemplazará la tubería del agua hasta mi casa? Se reemplazará la línea de servicio municipal, el medidor del agua y la caja del medidor, y se reparará la calle. Si es afectado directamente por el reemplazo de una línea de servicio municipal hecha de plomo, usted debió haber recibido una carta por correo a finales de marzo donde se le informaba que la parte de línea de su servicio de su lado era de cobre, acero galvanizado, PVC o PEX. How were customers notified about the lead? Customers directly impacted by city-owned lead service lines were notified by a letter the last week of March of 2021.
The customers also received a mailer in late April inviting them to this WebEx community construction meeting. For more information about lead and drinking water, you can visit the site you see on the screen, www.fortworthtexas.gov/departments/water/lead. ¿Cómo se notificó a los usuarios sobre el plomo? Los usuarios directamente afectados por la línea de servicio municipales hechas de plomo fueron notificados a través de una carta por correo a finales de marzo del 2021. Los usuarios también recibieron una segunda carta por correo a finales de abril invitándolos a esta junta virtual sobre la fase de construcción. Para más detalles sobre el plomo en el agua potable, visite al www.fortworthtexas.gov. Departments Water Lead. How do we know if we have lead in our home? Fort Worth Water offers a free test to determine the lead levels in your drinking water. You can call 817-392-4477 for an appointment. Staff will explain how lead gets into drinking water and the low-cost steps to minimize exposure for the short term. The only long-term solution is to replace all lead plumbing components. And above you see the website I mentioned earlier, fortworthtexas.gov/departments/water/lead. ¿Cómo sabemos si tenemos plomo en la casa? La compañía de agua ofrece una prueba de laboratorio gratuita para determinar los niveles de plomo en el agua potable. Llame al 817-392-4477 para programar una cita. El personal explicará cómo llega el plomo al agua potable y las medidas de bajo costo para minimizar la exposición a corto plazo. La única solución a largo plazo es reemplazar todos los componentes de plomería de plomo. Más detalles sobre el plomo en el agua potable, visite www.fortworthtexas.gov. Departments Water Lead. Do you need access to our property? Sewer services to be rerouted will require access to your property. If the city needs access, you will receive a temporary right of entry form. Please sign the right of entry form and mail or email it back to myself, brenda.orobesa@fortworthtexas.gov. This form protects the property owner and the contractor by allowing the owner to be made aware that the contractor requires access and the contractor knows which properties are included in the scope of the project. ¿Necesitas acceder a nuestra propiedad? Los servicios de drenaje que se desviarán requerirán acceso a su propiedad. Si la ciudad necesita acceso, recibirá un formulario de derecho de entrada temporal. Firme el derecho de entrada y envíalo por correo electrónico o por correo a brenda.oropesa@fortworthtexas.gov. Este formulario protege al propietario y al contratista. El propietario sabrá que el contratista requiere acceso y el contratista sabe qué propiedades se debe acceder. Will sewer service be disrupted? Sanitary sewer service will not be interrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. The sewer cleanouts provide crews easy access if a backup or blockage occurs in the future. ¿Se interrumpirá el servicio de drenaje? El servicio de drenaje sanitario no se interrumpirá. Se instalarán nuevos registros en el límite de la propiedad. Los registros nos dan acceso fácil en caso de un reflujo o obstrucciones del drenaje. What happens if my property is damaged? The contractor will take pictures and video of the property before starting construction. We also encourage property owners to take pictures and video of their property before construction commences. ¿Qué pasa si mi propiedad resulta dañada? El contratista tomará fotografías y video de la propiedad
antes de comenzar la construcción. También alentamos a los propietarios a que tomen fotografías y videos de su propiedad antes de que comience la construcción. El contratista restaurará la propiedad a sus condiciones originales. Will the construction affect my irrigation? The contractor will ask property owners to turn on the irrigation system so sprinkler heads can be located and flagged. The contractor has to cap irrigation lines before construction starts and replace capped or damaged irrigation systems. La construcción afectará mi sistema de riego. El contratista pedirá a los propietarios que enciendan el sistema de riego para poder ubicar y marcar los cabezales de los rociadores. El contratista tiene que tapar las líneas de riego antes de que comience la construcción. El contratista reemplazará los sistemas de riego tapados o dañados. Will our water be turned off? Water will be turned off for approximately 15 to 30 minutes when services are being transferred from the existing line to the temporary water line, and when the services are being transferred from the temporary line to the new water line. Se cortará el servicio de agua. El agua se cortará durante 15 a 30 minutos cuando el servicio se transfiera de la actual tubería a una línea de agua temporal y cuando el servicio se transfiera de la línea temporal a la nueva tubería. Will the streets be replaced? Following the water and sewer construction, the full width of the street will be rehabilitated with a new asphalt surface. Será repavimentada la calle. Después de los trabajos de construcción, se repavimentará la calle con asfalto nuevo. Are we getting sidewalks? So the design plans will be added to Colonial Street from East First Street to Airport Freeway. 11th Street from East 1st Street to Airport Freeway, East 1st Street from Clement Street to Blevins Street, and any damaged segments of sidewalk. Tenemos aceras. Los planes de diseño exigen que se agreguen aceras a Colonial Street, the East 1st Street, hasta el Airport Freeway, the Blevins Street, the East 1st Street, hasta el Airport Freeway, y the East 1st Street, the Penland Street, hasta Blevins Street. Y también se reemplazarán los segmentos dañados de la acera. How will you notify us? So the contractor puts door hangers on your front door 7 days before and 1 day prior to the start of construction. The contractor and inspector's contact information will be included on those hangers. If you have any extenuating circumstances or have questions about the construction, please call 817-392-8306. ¿Cómo nos lo notificará? El contratista colocará tarjetones informativos en las puertas 7 días antes y 1 día antes del inicio de construcción. Si tiene algunas circunstancias atenuantes o preguntas sobre la construcción, llame al 817-392-8306. Timeline. So construction is set to begin this month, May of 2021. The contractor will start at Noble Avenue and Seaman Street, and our projected end date for this project is fall of 2022. Programación de las labores de construcción. La construcción comenzará este mes, el mayo de 2021. El contratista comenzará sus labores en Noble Avenue y Seaman Street. La fecha proyectada para finalizar los labores es el otoño del 2022. Where can I get more information? The progress will be updated on the city website you see above. If you don't want to write all that down, you can log into www.fortworthtexas.gov and type the project number, which is 102301 for this project in the search bar. And the project webpage will be called Alamo Heights Riverside Alliance Water Sewer Improvements. The link to this meeting video, the project map, and the project summary, as well as frequently asked questions, will be linked to the project page. ¿Dónde puedo obtener más información?
El progreso del proyecto se actualizará en línea en la página web que ven en la pantalla. También puede visitar al www.fortworthtexas.gov y escriba el número del proyecto, que es 102301, en la barra de búsqueda. Ahí encontrará el enlace a este video, mapas y el resumen del proyecto, así como las listas de preguntas frecuentes. Here's some important context you may want to write down. My name is Brenda Oropesa. I'm the project manager. My office number is 817-392-8271, and my email address is brenda.oropesa@fortworthtexas.gov. The construction inspector for this project, again, is Esturgio Andrade. His number is 817-392-8306. And his email address is esturgioandrade@fortworthtexas.gov. To report any emergencies, water main breaks, sewer backups 24 hours a day, you can do so at 817-392-4477 and select option one. Our non-emergency call center is the same number, 817-392-4477. And they're there from 7 a.m. to 7 p.m. Monday to Friday and closed city holidays. Contactos. Aquí tenemos los números de contactos importantes. Yo soy la gerente del proyecto, Brenda Oropesa. Mi número es 817-392-7271. Mi correo electrónico es brenda.oropesa@fortworthtexas.gov. El constructor de este proyecto, el inspector de este proyecto es Esturgio Andrade. Su número de teléfono es 817-392-8306 y el correo electrónico es esturgio.andrade@fortworthtexas.gov. Si necesita que reportar emergencias, rupturas de tuberías de agua, reflujos de drenaje 24 horas al día, puede contactar al 817-392-4477 y seleccione la opción 1. El servicio al cliente cuando no hay emergencias está abierto de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y el número de teléfono es 817-392-4477 y está cerrado los días festivos. Thank you. I'll hand it over to Sally to address any questions that there might be in the chat. Gracias. Ahorita vamos a dar respuestas a las preguntas que fueron preguntadas en el chat. Thank you, Brenda. No one has posted in the chat yet. Do any of our call-in users or anyone who's on here want to ask your questions? Bobby? Okay, Jessica Hong, do you have any questions? Hola Brenda, okay. Mi nombre es Vino Barajas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo estoy aquí en la esquina de la Noble y la Fairview. Lo que estaba mirando que tienen un proyecto para la calle Novo, ¿verdad? Que es de la Fairview hasta la Simen, algo así. Sí, a ver, aquí. De la Novo, de la Fairview al Simen, sí. Tenía una pregunta sobre su casa o... Bueno. Okay, it looks like okay. He hadn't asked his question yet. He was okay.
¿Cuál era la pregunta? Sí, le estaba preguntando yo que el proyecto que ustedes tienen es de la Fairview, lo que es la Fairview, de la Noble a la Fairview hasta la Siemens, ¿verdad? Es el proyecto sí. que van a poner la tubería de agua, es lo que yo entiendo. Sí, la tubería de agua y también la de drenaje. Ok, estaba escuchando en la junta que dijo que después van a reparar la calle con asfalto, lo que van pues a quebrar de la calle, porque imagino que van a traer alguna maquinaria para meter las pipas por debajo de la tierra o de la calle. Sí. Estaba diciendo que después de eso lo van a reconstruir la calle con asfalto. Sí. ¿Esto nomás es de la construcción que van a hacer o también la van a reconstruir para el lado de para el otro lado, pues, contrario de lo que es? Al Fairview, del Novo al Airport. Sí, de la Novo rumbo al West, porque ya ve que si estamos sí, mirando la construcción de ustedes es estando en la esquina de Fairview y Novo, ustedes están yendo como al lado del este. Pero al lado del West, que es el resto de la calle esta, allí no hay ningún proyecto para componer esta calle. Está bastante, bastante dañada, tiene muchos agujeros, está bien, bien dañada la calle. Ok, ¿puedo contactarme con el TPW, que son los que están encargados de reparar las calles? Ajá. Y decirles a ver qué pueden hacer de eso, porque creo que había visto hace un tiempo que iban a tener un proyecto del Novo al Fairview al norte, pero creo que ya era para como el 2024 por ahí. Pero puedo preguntarles, ¿me quiere dar su número de teléfono o correo electrónico para que le pueda responder? Sí, mi número de teléfono es 817-682-2831. Ok, está bien. Cuando les voy a mandar un mensaje mañana y a ver qué escucho para atrás. Oiga, otra pregunta también que tengo para usted. Anteriormente yo pienso que hace un año o más estuvimos en la junta, ¿verdad? Estuvimos en una junta aquí en la Riverside. Entonces, yo le había hablado en ese momento que lo que es la calle Fairview, la calle Fairview no tiene la curva. Lo que es desde el freeway hasta la calle Novo, la mayor parte de las casas que están al lado del East, derecho, no tienen la curva. Entonces, pues ahorita para la pues para la época que estamos viviendo, yo he visto otras calles que pues se ve como que no tienen tanta importancia y pues las están arreglando muy bien, y esta calle pues no sé por qué no tiene ni siquiera la curva. ¿Sí sabe lo que le sí, le hago? Sí. También sería el mismo departamento a que les pregunte allá también en el TPW. Les voy a mandar un mensaje y le digo de los dos, del Fairview hasta Pendant y de Fairview de Novo al Airport Freeway. Son las áreas, sí, ¿verdad? Sí, esas son las áreas que hay. Pues hay muchas casas allí que no tienen la curva y pues cuando está lloviendo, que llueve, se acumula mucha agua allí y toda la tierra de las yardas pues está viniendo para la calle y pasan los camiones y no, hombre, hay unos agujerotes. Oiga, que va uno en su carro pues confiado de que todo parejo, porque los agujeros están llenos de agua y no, pues ya cuando llega ahí la gente nomás se oye el golpe que dieron, porque pues se confiaron que creyendo que eran algo parejo y no estamos teniendo muchos problemas por esa parte, por este por lado. La curva y el drenaje. Exactamente, yo es en esa ocasión, yo creo que usted se acuerda de mí, yo sí me acuerdo de usted. Estuvimos sí hablando de esto, pero sí, les mandé un mensaje y les pregunté, pero no me habían dicho nada, pero después me dijeron que iban a hacer un proyecto en el futuro para el Fairview, pero no escuché del... No les pregunté del otro, pero para el Fairview creo que lo vi en donde van a reparar y ponerle curva, pero como hasta el 2024 creo que estaba en la lista. Sí, porque recuerdo en esa ocasión, después yo hablé con usted como un
mes más tarde después de la junta y fue lo que me dijo que estuvo comunicando con ellos y no tuvo ninguna respuesta. Sí. Pero en esta calle donde vivimos, pues es un tramo muy, muy, muy corto, lo que hace falta la curva, no es mucho, es muy corto el tramo. Y me fijo yo que pues todos los vecinos aquí o los que vivimos en este tramo de la calle, nadie decimos nada, nada más soy el único que existo a las juntas y el único que digo algo. Los demás vecinos se ve como que no tienen interés en esto, pero pues le digo yo, de parte mía, a mí me gustaría que arreglaran eso, porque después de que se miraría bonito en la calle, pues también los carros que pasan por ahí, pues no tendrían ese problema que de repente, le digo, van corriendo bastante recio y nomás se oye el golponazo cuando ya cayeron al agujero, porque el está lleno de agua allí. A ver si mañana les mando un mensaje y también le puedo dar el número de teléfono de ellos también, si quiere insistir más con ellos, porque a veces a uno no le hacen tanto caso. Se imagina, ya, si no le hacen a usted a mí menos, ¿verdad que sí? Sí. Es que me menos darían caso porque usted es la más, pues, digo, la indicada para hacer esta clase de proyectos y hablar con ellos, porque, pues yo, sinceramente, soy un ciudadano más sin pues que cuente mucho. No, sí cuenta. Oiga, ¿y cuándo van a empezar la construcción esta que van a hacer de la Fairview hasta la Siemen? ¿Cuándo empiezan con la construcción? Esa va a ser, vamos a empezar del Novo al Siemen el mayo 20, el 20 de este mes. Oh, pues ya van a empezar, ya faltan unos cuantos días. Ok, si quiere darme el número, pues, de las personas estas para apuntarlos y, pues, a también asistirles yo a ellos, pero digo, con la ayuda de ustedes sería mucho más fácil. Sí, mañana le doy una llamada cuando les llame a ellos también. Ok. ¿Y cómo se llamaba? Yo me llamo Silvino Barajas. Silvino Barajas. Ahí la llamo mañana. Ok, entonces mañana me da el número de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, la junta se terminó ahorita, ¿verdad? Sí, ya se terminó. Bueno, muchas gracias por su atención, gracias por escucharme y que tengan buen día. Y para todos los demás que están por ahí, pues, para todos, buena tarde. Muchas gracias. Adiós. Adiós. His question was regarding Noble Avenue west of Fairview Street and Fairview Street from Noble Avenue to Airport Freeway. He was wondering if they were getting curb and gutter and the condition of the street. So I will reach out to TPW and let them know about his concerns about the drainage and the curb and gutter. Thanks, Brenda. Let me go back to Bobby Robertson. Do you have any questions for Brenda about this project? Okay, how about Jessica Hong? Leah Mullins? Go ahead. This is Leah. I do have a question. Okay. I guess I have a couple. Are we going to have driveway access while they're repairing these? Yes, so you will have driveway access if for some reason they need to repair your driveway or another. The inspector will let you know beforehand, so you should know in advance if for some reason you won't have access. Okay. And then I guess my other question, I'm on Colonial Street and I actually have a sewer line that runs along the south side of my property from Colonial all the way to Penland. Are they going to be replacing that one? From Colonial to Penland? I'm sorry, from Colonial, and it runs the entire length
of my yard, and then it goes all the way down to Penland. Is it in an alleyway? No, I have a 6-foot easement on that side of my yard, and there's a sewer access cover and everything right there. And this area right here? From Colonial to Penland. Right. Yep, all the way down. And I'm actually on that other block over. But, and I believe it's an active sewer because when the ice storm hit and all the pipes out front were broken, I talked to one of the water guys and he said that, yes, that's my sewer line. So I guess I was just wondering if they're replacing that one or doing anything with the one in my yard. If you know. I'm having trouble. So you said you're between, are you right here or is it? No, I'm down closer to First. Okay. It's right here? Is it one right here? Yes, but over on Colonial, on the other side. On the other side. Yes, on the... Going to be abandoning. There's a sewer line around here. We're going to be abandoning and rerouting the services. Oh, okay. So maybe it's part of that one. It might be part of that one, yes. Okay. Okay, those are all my questions. Okay. If you have any more, feel free to reach out. Okay. Thank you. No problem. Su pregunta era sobre si vamos a, si va a tener acceso sobre, en su, para la entrada de sus coches, y si por alguna razón no va a tener acceso, le notificará el inspector del proyecto para que pueda estar listo para no tener ese acceso. Y su segunda pregunta era sobre su línea que tenía aquí. Por aquí está y vamos a abandonar esa línea y relocalizar sus servicios a la nueva línea. Okay, do we have any other questions? I have a question. Okay. Hi, my name is Officer Nava, City of Orange Police Department. I know this meeting's over, just you're explaining about the project. With this project work here, there's going to be a lot of construction equipment, a lot of equipment. Sometimes that equipment gets doesn't get taken back, I guess, to their office or to wherever their yard is. What is the contractors or the city going to do in their part to prevent any kind of property walking off or securing commercial vehicles that are probably left there overnight? And the reason I ask this is because I am very familiar with this area. I patrol this area. I'm the beat officer for this area. And right now we have an uptick in property crime. So to prevent any more stats on theft of property, is there anything that the contractors are going to do to secure their property or to prevent anything like this property walking off? Zach, do you want to address that question? Yeah, we got, we keep most everything valuable in a, it'll be like a metal or steel job box that's locked. And we've actually welded angle iron all the way around it because people used to cut those. So we try to keep it as secure as possible. And then we also, the excavators and loaders, our equipment is all locked at night, but and we got padlocks on everything. So we do the best we can, but we can't. There's no way for us to actually prevent it. We wish we could, but we try to do the best we can to keep everything secure. Okay. One thing that it's, I think those excavators get hit a lot are the batteries.
they're easy access. And that's usually whenever they can't carry off the excavator, they always take the batteries. It's just, I'm just trying to prevent, because this is my beat. I patrol this beat. The property front going up, because the my upper chain will then question, hey, what's going on with this? There's an uptick in property theft. And that's why I'm bringing this this up. Yep, we appreciate it. And we do the best we can. Just things happen. Can't control people. La pregunta era sobre los valuables que se dejan en la calle y una preocupación por si se van a estar robando las cosas. Y dijimos que las cosas se cierran con llave en una caja. Did we have any more questions? Hey, Brenda, I'm going to say this one more time. It's in the chat. For those who want more information about lead in drinking water, go to the city website at www.fortworthtexas.gov/department/water/lead. Pull it up. Anybody else have any questions? We're here as long as you've got them. If you can view the chat and you didn't have a chance to write down the contact information for Brenda and Sturgio is also in the chat. I'll go back to that page as well. Okay. Bobby, do you have any questions? You keep lighting up for us. Brenda, do we have anything else? No, I think that covers it. The web page, you went over the web page. We will be posting this, I think. How long does it take to post this, Sally? Since it's a Thursday, it may not be posted until Tuesday, but I'm crossing my fingers for Monday. So it'll have the YouTube video of this presentation. It'll have written summary, frequently asked questions in both English and Spanish, and the maps are already attached to that project page. And we'll also send all of this out to your neighborhood association and alliance board members so they can also pass that on to the board members and the neighbors. Okay. Esta junta se va a poner en el sitio de página. El lunes o el martes de la próxima semana y allí pueda encontrar el enlace a este video, los mapas, el resumen del proyecto y también las preguntas frecuentes y las preguntas que cubrimos sobre esta tarde. Okay, thank you everybody for attending. If you have any questions, please contact Brenda or Sturgio. Have a great evening. Thank you. Gracias. Thank you.